¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de deuscanticum.com que nos siguen a través del internet, a través de nuestra señal en YouTube y desde sus casas también, desde nuestra radio Santa Cecilia, que pronto estará en el aire? Estamos contentos de estar con ustedes compartiendo la experiencia de vida, la experiencia de fe de esta linda familia que hoy nos acompaña. Mario Alberto ha venido junto con su esposa Marisol para enriquecernos, no solamente con su música, sino con su testimonio de vida. Escuchemos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Qué agradable, Señor, es tu morada. En anhelar tu presencia, Señor, Salmo 83, en la voz de Mario Alberto y Marisol. Me contabas, fuera del estudio, que los salmos han tenido también una marca muy profunda en tu espiritualidad, ¿no? Así es, en el programa que habíamos grabado también, padre, pues, tuve la oportunidad de mencionar el nombre del guía espiritual que por 4 años fue guía y confesor, el padre Roberto Mena. Y parte de la penitencia que él me ponía, o casi siempre en toda la penitencia, lee este salmo y ponle música. Lee este salmo y ponle música. Ahí encontré, padre, la riqueza que nosotros tenemos y que está mucho por descubrir y explorar. Parte en realidad de, claro, nuestra identidad católica, y ha sido siempre parte de la vida del pueblo, ¿no? En algún momento de la historia eso se dejó de usar como parte integral de la espiritualidad laica de la iglesia, y a mí me llena de un gozo tremendo saber que hay gente como tú que están tratando de rescatar esto. Desde el Vaticano II se le dio mucha importancia al,
al uso de los salmos, no solamente dentro de la liturgia, sino en jornadas de adoración, en retiros, en lugares donde a veces nosotros no somos capaces de llegar con nuestra palabra, llega la música, llega la palabra de Dios inspirada en ese canto, ¿verdad? No, y lo más increíble que se me hace, Marisol, mi esposa, que aquí, gracias por también invitarnos como familia, padre, fue testigo de esto, cómo Dios vierte, es decir, el pecado que se convierte, entonces voy hacia el sacerdote, lo confieso, y él como micrófono de Cristo, cómo nos regala esa gracia y lo vierte en una canción, y entonces vuelve otra vez la dinámica de que ese canto, de ese salmo, se canta, se interpreta en grupos parroquiales. Así es. Y cómo Dios hace de las suyas, y yo estoy impresionado por eso. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Me siento muy dichoso porque Dios ha puesto música en mi corazón, y eso es un en corazón. En cada una de tus células, ¿verdad? Sí, es canción, es ver una frase, y entonces esa frase ya se convierte en una. A mí me suena música. Exacto, es como cruzarse con el Señor a la vera del camino, ¿no? A la vera del camino, a la vera del camino, me he encontrado a mi Señor y también al Padre Diego en esta hermosa vocación. Vamos a hacer un breve corte, Mario Alberto, y regresamos claro. Para seguir compartiendo esta experiencia de fe, esta experiencia de vida vivida en familia. Amén. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes a la vera del camino. Hola amigos, yo soy John. Hey mi gente, yo soy Feyo. Y nosotros somos La Señal. Te invitamos a sintonizar el programa Conoce al Artista, donde podrás conocer un poquito de la vida de nuestros artistas católicos. Deuscanticum.com, la herramienta evangelizadora de la Iglesia Católica. Porque para Dios, ¡solo lo mejor! Estamos de regreso, mis queridos amigos y amigas, en su programa A la Vera del Camino con Mario Alberto y Marisol, porque para Dios solo lo mejor. Cuéntanos un poquito, Marisol, ¿cómo es que te fijaste en este hombre? ¿Cómo me fijé? Pues con mis ojos y con los ojos del amor, con los ojos de la fe, de esa manera me fijé. ¿Estaban ustedes participando en un encuentro, en una reunión, cuando se conocieron? Coincidimos en un campamento. Uh-huh. ¿Es un campamento de fe? Sí, en uh-huh. un campamento, ya es movimiento nacional, también internacional, uh-huh. se llama Campamentos Kairos. Okay. Es muy interesante, es una experiencia que involucra no solamente el estar sentado y escuchar, sino también uh-huh. involucra el físico. Uh-huh. Y ahí estuvimos, y dentro de todas esas actividades, hay actividades de juegos y de música. Y Mario, él era el encargado de los juegos y de la música. Ah, ambas cosas. Así. Sí, ajá, en esa ocasión. Y hay unas actividades que nos invitan a salir de nuestra zona de confort, a cualquiera que asistimos ahí. Y cosas que para algunos pueden parecer ridículos, que nos pueden hacer cosas ridículas. Uh-huh. Entonces yo lo veía a él poner el ejemplo, invitarnos, porque él era líder en esa uh-huh. ocasión, y nos decían, háganlo. Y háganlo. Y yo decía, ay, que no le da pena hacer eso. Que no le da pena ponerse a moverse de esa manera o cantar de esa otra manera. Esa fue la primera vez que me llamó la atención, pero por auténtico. Uh-huh. No por pensar que es ridículo, sino porque es una persona que no esconde nada. Notabas una frescura allí, ¿no? Una transparencia. Eso, uh-huh. eso más que nada, uh-huh. una autenticidad. Precisamente. Ahí fue donde la primera vez nos conocimos. Después pasaron cerca de 2 años y fue de cuando empezamos de novios. Sí, y cuando tuviste a Marisol, ¿te empezaste a hacer más cosas todavía, más de lo normal o cómo fue? Pues la primera vez que me miró, la miré, uh-huh. me siguió mirando, me volteé para otro lado y dije, ¿por qué hay qué mirada tan fuerte? Pues no causó nada, no sentimos nada.
yo regreso a Estados Unidos, grabo el primer CD que es Atrévete. Entonces ella, uh-huh, siguen inquietos allá en la pastoral juvenil, nos invitan a hacer un concierto, uh-huh, y ahí fue donde en aquel entonces yo tenía una representante, Rita de Argentina. Rita se hospeda en la casa de Marisol, pues yo me hospedo en mi casa allá. Y Rita, muy muy interesante, fue la cupido, porque me dice: che, Mario, vos sabés que tú le dijiste al señor que a lo mejor te ibas a quedar solo porque andás de un lado para otro y no ibas a encontrar una mujer que te siguiera el paso. Yo le dije: pues así es, Rita, pero vos sabés, esta chica te puede seguir el paso, anda en búsqueda, ¿viste? Se quiere ir de monjita, vos no podés permitir eso. Y así fue, padre, y ella fue la que nos conectó. Y creo yo que, no sé si Rita platicó contigo, pero después platicó conmigo y ya la vi yo como que dije, pues bueno. 13 años después de matrimonio te vienes a enterar que sí platicó conmigo. Ah, mira. Bueno, padre, ahí ya... Fue una cosa concertada entonces, ¿verdad? Sí. De parte de ella, sí. Planes de Dios, los planes de Dios. Después me usa personas. Me platica ella la experiencia que había tenido con la... que iba a ser religiosa, y platícale lo de la carta. Oh, sí, estábamos en un retiro de interaspirantado. La arquidiócesis de Chihuahua decidió organizar un retiro congregando a todas las congregaciones religiosas de la zona, uh-huh, y juntar a todas las muchachas que estábamos inquietas, y nos metieron a todas juntas con un buen espíritu de colaboración entre todas las congregaciones, uh-huh, claro. Y una de las actividades nos decían: escríbele a Dios lo que tú quieres. Escríbele a Dios lo que tú quieres. Y ahora yo invito a las personas que nos sintonizan que le digan también eso, que ustedes le escriban a Dios lo que ustedes quieren. En este mismo momento. En este mismo momento. Y nosotros, la mayoría de nosotros decíamos: no, Señor, lo que tú quieras, yo estoy abierta a ti. Y ese era el común denominador, pero cuando la persona que estaba dirigiendo la actividad se dio cuenta, dijo: no. Ya sabemos... Y tú ya sabes que estás abierto a lo que Dios quiere. Por eso estás aquí, porque estás en búsqueda. Y si ese es tu llamado, pues lo, uh-huh, vas a seguir. Pero esa no es la pregunta. ¿Tú qué quieres que Él quiera para ti? No le estás diciendo qué hacer. Simplemente le estás expresando qué te gustaría, qué quieres. Entonces yo dije, pues no, yo no le voy a decir a Dios qué hacer. Yo me sentía mal con eso. Entonces, uh-huh, pensando en un ejemplo, como pidiendo una nieve. Bueno, si quiero una nieve de vainilla, de crema, quiero una de vainilla, y si quiero una de agua, quiero una de limón. Entonces dije: bueno, Señor, si tú me quieres para la vida religiosa, yo quiero estar con las siervas. Las siervas tienen tres carismas: las siervas del Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh, y de los pobres, las misiones, las escuelas y los orfanatos, hospitales, perdón. Entonces yo dije: no, por favor, si tú me quieres para religiosa, yo no quiero en los hospitales, porque yo no aguanto ahí. Uh-huh. Ponme en las escuelas o en los orfanatos. Pero si no me quieres para religiosa, yo quiero un hombre que te quiera más que yo, que te ame más que yo, que a mí me jale hacia ti, que no me aleje de ti, y que le guste la música. Porque que sea usted auténtico. también ya hacía música en aquel entonces. Sí. Uh-huh. Y que sea auténtico. Entre paréntesis, guapo, hermoso. No, eso fue lo último que esperaba, lo auténtico era más importante. Sí, para mí siempre lo fue, es una persona auténtica, uh-huh, transparente. Ahí es donde sale la guapura, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Uh-huh. Y donde tiempo después estábamos ya por casarnos, en una ocasión estaba buscando un papel dentro de una caja de muchos libros, y Mario me estaba, estábamos mi mamá, Mario y yo, buscando... X documento, y Mario se encontró con ese cuaderno, lo estaba hojeando, y vio y me dice: ¿qué es esto? Y yo lo vi y dije: eres tú. Ah, qué bonito. Eres tú. Qué bonito. Queridos amigos y amigas, hacemos un breve corte y regresamos con su programa A la Vera del Camino. Porque para Dios, solo lo mejor. Como tú, enséñame a vivir.
gracias cuando se supone que no debo dar. A levantar mis manos cuando creo derrotado estar. Enséñame el camino angosto de la libertad. Muéstrame tus deseos, Dios de la verdad. Enséñame, Dios mío, a confiar en ti más. Saber que no te has ido y que nunca lo harás. Enséñame, Dios mío, que tu majestuosidad es mucho más grande que mi soledad. Hermoso tema, Enséñame Dios mío, de Carlos, Mario Alberto. Esto está en el último disco que él ha publicado, Tú me levantarás. Y así como esta canción, su vida ha estado nutrida de música, ha estado disfrutando y también ha estado sufriendo, porque la música llega a cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria y enriquece, alimenta, consuela, pero también desafía y cambia, ¿verdad? ¿Cómo han podido conciliar ustedes como matrimonio este cantar para Dios y vivir su vida de familia? Pues pienso yo, padre, que como dijo Marisol, descubrió autenticidad en mi persona, y eso habla de lo que yo había platicado en otro programa, un llamado, un Dios que descubrí, que como dice el canto, lo descubrí más poderoso que mis problemas, más poderoso que mi depresión, más poderoso que todo lo que a mí me pueda pasar. Y entonces dije, yo camino con este hombre, Dios, verdaderamente hombre, que fue capaz de calmar las tormentas, pues, ¿qué va a pasar? Un camino de montes y valles, ¿no? Y más, me encontré a una mujer de fe que iba a tomar el desafío de decirle sí al Señor y meterse a un convento. Entonces dije, yo creo que podemos congeniar mucho, mucho con esto. Y llevamos ya 13 años, padre, viviendo de la fe. 13 años dando un salto de fe, 13 años en la que puedo presentarles y con gusto a mi esposa, a mi representante, a mi maestro de música, a tu compañera, a tu arreglista. Sí, arreglista. De hecho, en esa canción ella fue la que hizo los arreglos de cuerdas. Hermosos. Y bueno, hemos descubierto, somos músicos, hemos descubierto que la vida es una música. Y lo que a mí me llama la atención es que ustedes dos, como músicos, estén tan unidos. A veces, cuando un músico se casa con una persona que hace música, con una música, no duran mucho, ¿no? Pero ustedes, fíjense, cómo se han mantenido fieles, no solamente a la vocación que sienten dentro del corazón, sino a la vocación de ser sacramento, ¿no? Pues yo creo, la vida es, Dios nos puso una partitura, pero en blanco, nosotros vamos escribiendo. Van llenando, nota por nota. Hay silencios, hay notas arriba, hay notas abajo, pero va dibujando la canción del amor, y el amor todo lo puede. Y yo estoy muy orgulloso de mi esposa, porque es una mujer que lucha por su hogar, lucha por sus hijas. ¿Cómo se llaman sus hijas? A Andreita y Natalia. Yo creo que más adelante las, si nos claro permite, que la vamos a presentar, las vamos a presentar para que las claro conozcan. Que sí. Andreita tiene 12 y Natalia 9. Más al rato las van a conocer. Ella es la que quiere ser teóloga. La más chica, ya. Y quiero comentar esto porque mi esposa le ha puesto ganas en todos los aspectos, como esposa, como amiga, como representante, como madre. Mujer de fe. Y como mujer de fe, ahorita ya sacó sus 2 diplomados de la liturgia, que muy inquieta en eso, y está estudiando su maestría en teología. Bendito sea Dios. Una mujer una riqueza grande, sí, para sí, la sí. iglesia.
Y pues, ¿qué les puedo decir? Es un... Mira que te ha puesto tantas flores, Mario Alberto. ¿Qué tienes que decir tú en tu defensa? Bueno, pues no me siento atacada para defenderme. Qué pero bueno. Al contrario, pues muchas gracias. Sí. Y sobre todo, gracias a Dios. Mencionábamos hace unos instantes de que yo también estuve en búsqueda. Estuve considerando meterme con las hierbas. Uh-huh. Y algo que también me viene a la mente cuando yo terminé la preparatoria. Yo le dije a mi mamá que quería venir, que quería irme de un año de misionera. Y me dijo, no. Prefiero que te vayas un año a estudiar inglés a Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Chihuahua. Uh-huh. Y como antes yo ya le había dicho que quería estudiar inglés en Estados Unidos, me dijo, no, nunca. Y así me lo puso y dije... O no quería que te separes de... Eso era. Pero después pasó el tiempo y dije, bueno, no pude dedicar un año de mi vida a ser misionera. Pero voy a dedicar mi vida. Y no necesariamente dentro de un convento, uh-huh, sino con mi compañero de vida. Bendito sea Dios, ¿no? Y la misión es algo que uno a veces no escoge, ¿verdad? El Señor nos lanza y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar de que todo va a estar bien. Hacemos otro breve corte para este otro segmento. Yo me quedaría con ustedes conversando hasta mañana. En realidad, será por lo que también me gusta la música, pero vamos a hacer un breve corte desde su programa A la Vera del Camino para regresar con Mario Alberto y Marisol. No se muevan. A la vera del camino me he encontrado a mi Señor. ¡Epa! A la vera del camino de lo cual está bien tomando, a la vera del camino me he encontrado a mi Señor, a la vera del camino también te lo toparás tú. Hola, yo soy Erika de deoscanticum.com. Bienvenidos a Radio Santa Cecilia, ahora disponible en iTunes y Android. Apóyanos, descárgala y compártela. Y recuerda, deoscanticum.com, la herramienta evangelizadora de la Iglesia Católica, porque para Dios, solo lo mejor. Esperamos en www.deuscanticum.com. Ya lo sabes. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Hermosísimo programa con Mario Alberto y Marisol en su programa, ya lo escucharon, A la Vera del Camino, desde deuscanticum.com, porque para Dios, solo lo mejor. Y este tipo de experiencias que ustedes han estado viviendo juntos, juntas, ¿cómo los ha enriquecido como familia? Primeramente, padre, vivir de la fe es algo hermoso, es algo que muchas veces dicen... O veía yo a compañeros, no, es que tengo que sacar mi carrera, no, es que tengo que sacar mi maestría, no, es que tengo que sacar mi doctorado. Ya después de que sea yo doctor, entonces sí me caso, porque voy a tener que ofrecerle
a mi familia, a mi esposa. Y yo creo que un regalo, yo le dije a Marisol, Marisol, tú vas a dar un salto de fe conmigo, porque yo ya decidí ser misionero. Los papás de Marisol, bien, personas muy lindas, personas que le han puesto muchas ganas a la vida, y yo decía, Marisol se va a dar un salto de fe conmigo, porque yo no tengo que ofrecerle a Marisol más que el camino de la fe. Es decir, como dice el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, es la certeza de lo que mis ojos no ven. Yo le dije a Marisol, no nos va a faltar nada. Padre, 13 años y no nos ha faltado nada. Bendito sea Dios. Y queremos conocer a tus hijas. ¿Puedes llamarlas? ¿Puedes invitarlas? Bueno, pues les puedo venir. Natalia. Aquí tenemos a Natalia. Y aquí tenemos a Andreita. Dos regalos. Dos regalos, dos bendiciones de este buen Dios que los ha estado acompañando, ¿verdad? Muy agradecidos, muy contentos y también son parte de cómplices de esta gran aventura, de esta misión. Hey, ¿alguna de ellas está interesada por hacer música como ustedes? ¿A ti te gusta la música, Andreita? ¿Y has aprendido a tocar algún instrumento? El cello y el trombón. También, cello y trombón, qué buena combinación. Y tu hija, tú eres la que quiere ser teóloga, ¿verdad? Sí. ¿Para seguir los pasos de mamá? Sí. ¿Cómo explicarle al mundo dónde está Dios, cómo se nos manifiesta, verdad? Dios está en el cielo. Ajá. Y eso le quieres explicar tú a toda la gente, ¿verdad? Yo no sé cómo. No estoy poco a poco, ya estudiarás, pues. Estudiarás. 5 discos que han acompañado esta misión. Y en estos 5 discos, ¿hay alguna de ellas que interviene cantando? Pues mire, padre, de hecho falta un disco ahí. Grabamos como familia una aventura de un disquito que salió allí, pero de niño. ¿Pueden hacer algo? ¿Cómo era? Sí, ellas han acompañado la fe de sus padres y hemos visto, han crecido. Nos llevan a unas parroquias con él. Nos acompañan a las parroquias y también vendo los CDs. También, nos ayudas con eso. Es una bendición, creo yo, la mayor herencia que les estamos regalando a estas niñas, padre, es la fe. La fe de que tenemos a un Dios más grande que cualquier cosa. Y creo que hemos combinado muy bien la vocación de fe con la vocación de la razón. Una mujer estudiosa, una mujer que sigue investigando, una mujer que sigue colaborando mucho con la iglesia a través de los estudios de maestría, diplomados, qué sé yo, porque queremos dar mucho de lo que Dios nos ha dado. ¿Y hay algo que tú le podrías decir ya para terminar con esta hermosa entrevista? Qué pena que se nos acabe tan rápido. Que tú quisieras decirle a las familias que nos están escuchando. Bueno, pues que somos el pueblo de Dios, somos esa iglesia doméstica, iglesia misionera, y yo quisiera sobre todo hablarle a los papás, ¿verdad? Que le pongamos ganas, que seamos guerreros, ejerzamos nuestro sacerdocio, nuestro ser profeta y nuestro reinado, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a nuestras familias, que la fe, no se las, la fe los hijos ahorita las están aprendiendo ahí en la calle, en la publicidad, y eso no es válido. Yo creo que si ven a un padre, si ven a una madre auténticos en su fe, auténticos en Dios, ese es el mejor regalo que les pueden dar a sus hijos, padre. Marisol, ¿algún mensaje que quisiera darle a las madres? Pues sí, continuar con lo que hace rato mencionaba, de que cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de decirle a Dios, escribirle a Dios qué es lo que quieren, escríbanlo, guárdenlo, pónganlo en oración,
o pónganlo, algunas personas tienen una cajita de oración, o vayan delante del Santísimo, y Dios, que es bueno, nos va a dar la respuesta. A mí en lo personal, como mujer, me dio lo que yo le pedí. Bendito, porque sí. él vio que era bueno. Bendito, y sí. Aquí está el reflejo, mi familia. Queridos hermanos y hermanas, no se olviden, si ustedes desean adquirir esas producciones de Mario Alberto, Atrévete, su primer disco, No es casualidad, el segundo, El poder de la fe, Mario Alberto en vivo, Dios poderoso, y el último disco que han grabado, Él me levantará, pueden ustedes pedirlo en este número que aparece aquí en pantalla. Y de paso, si necesitan alguna orientación, algún consejo, también llamen a ese teléfono, ellos están dispuestos, dispuesta a atenderlos y ayudarlos. Ha sido todo por hoy conmigo, queridos amigos y amigas, su amigo Padre Diego, sacerdote misionero de San Columbano, los espera en el siguiente programa de A la Vera del Camino, desde deuscanticum.com, porque para Dios, solo lo mejor. ¿Qué vas a decir? Todos que están viendo, no te olvides que Dios te amó, Dios te ama y Dios te amará mañana. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias.